sí se puede derrotar a Petro por Luis Alfonso García Carmona. Se necesitaría vivir en otro planeta para desconocer la protuberante realidad de la crisis generalizada que atraviesa Colombia a través del fraudulento asalto al poder por obra del camarilla comunista que nos gobierna desde hace un año. Derrotada la guerrilla militarmente después de 6 décadas de más cruel terrorismo en su vano intento de tomarse las riendas del Estado, optó el marxismo-leninismo por la estrategia de unirse a los carteles del narcotráfico y a los políticos corruptos e inició siguiendo la cartilla del Foro de Sao Paulo, la conversión de nuestro país en otro esclavo del llamado socialismo del siglo XXI. Después del claudicante y espurio acuerdo de La Habana, donde se sentaron las bases para la entrega del país al comunismo, los gobiernos de transición de Santos y Duque pavimentaron la llegada del camarada Petro y sus secuaces a la Casa de Nariño, sin tener en cuenta para nada los irreparables daños que se vienen causando a la economía del país, al bienestar de los colombianos y al futuro de las nuevas generaciones. Ha dedicado el régimen todos sus esfuerzos a desmantelar la fuerza pública, a legalizar colectivos de sicarios como apoyo de la tiranía, a preparar el cambio de nuestro modelo político y económico a través de comités compuestos mayoritariamente por militantes de extrema izquierda, a destruir los sistemas de salud y pensiones para colocar al pueblo colombiano a merced de un Estado totalitario y a llevar las finanzas públicas a la bancarrota para complementar el dantesco cuadro que conocemos en otros países comunistas. Es entonces no solamente un derecho, sino también un deber de todos los colombianos derrotar al sátrapa causante de semejante estropicio, si queremos dejar a las futuras generaciones algo de lo que otrora fue nuestra amada patria. ¿Cómo lograrlo? Primero, tomemos conciencia y difundamos por todos los medios a nuestro alcance este propósito nacional: salvar a Colombia mediante el derrocamiento de Petro y la recuperación del poder. Hasta el más humilde compatriota está en capacidad de formar una célula de activistas con sus familiares y amigos. Colombia necesita tener en 2026 un millón de células antipetristas con 10 a 20 integrantes cada uno. Segundo, apoyemos en las marchas y a paros el juicio político instaurado por el abogado José Manuel Abuchaibe contra Petro por la violación de los topes de gastos en su campaña. Exijamos en las marchas callejeras a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que cumpla a cabalidad con su deber constitucional. Tercero, conformemos desde ahora una gran fuerza independiente de los partidos políticos que se presente en las próximas elecciones como grupo significativo de ciudadanos, dispuestos a recuperar la presidencia y la mayoría del Congreso para reparar los daños que está causando el régimen petrista. Seremos los colombianos al rescate que devolverán a Colombia su identidad cultural, su viabilidad como Estado próspero y democrático. Tenemos 3 años para implementar y preparar la batalla. No temamos a las sucias artimañas de los personeros de la maldad. Actuemos convencidos de que somos dueños de la verdad y de que nos acompaña el deseo inquebrantable de luchar por nuestra libertad, nuestra subsistencia y por el futuro de nuestros hijos.